Okay, it is time to begin. In this session, we're going to look at the power of God. Bien, es tiempo de comenzar y en esta sesión vamos a ver el poder de Dios. There will probably be some overlap from the session on the sovereignty of God yesterday. Puede que haya algunos puntos que estén entrelazados con lo que vimos nosotros ayer en la soberanía de Dios. But that's okay. You can't hear too much about the power and the sovereignty of God. Pero eso está bien. No, nunca vamos a poder escuchar demasiado en cuanto al poder y la soberanía de Dios. In your Bibles, turn in the Old Testament. En sus Biblias vayan al Antiguo Testamento. To the book of First Chronicles. Al libro de Primera de Crónicas. Chapter 29. Capítulo 29. And follow along as we read verses 10 through 15. Y sigan la lectura mientras leemos los versículos del 10 al 15. Primera de Crónicas 29, del 10 al 15. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti. Como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Verse 11 is the key verse for our purposes. El versículo 11 es el versículo clave para nuestro propósito. In the Gospel of Matthew, some of the Sadducees tried to catch Jesus with a trick question. Y en el Evangelio según Mateo, los saduceos trataban de ponerle una trampa a Jesús con algunas preguntas. But rather than answer their question, Jesus told them that they were mistaken. Pero en vez de responderle sus preguntas, Jesús les dijo que ellos estaban equivocados. Because they neither understood the scriptures nor the power of God. Porque ni ellos entendían las escrituras ni el poder de Dios. Now I find it interesting that of all the attributes of God he might have mentioned, this is the one he confronts them with. Bueno, yo encuentro muy interesante que de todos los atributos de Dios que él pudo haber mencionado, este fue el que él eligió para confrontarlos. He didn't tell them that they didn't understand the love of God. Él no les dijo que ellos no entendían el amor de Dios. Or the mercy of God. O la misericordia de Dios. Or even the sovereignty of God. O ni siquiera la soberanía de Dios. Rather, he rebuked them for not understanding the power of God. En vez de eso, él los reprendió porque ellos no entendían el poder de Dios. And so we're addressing that this morning so that we're not guilty of the same thing. Y ahora nosotros en esta mañana estamos viendo esto para que no seamos culpables de lo mismo. Now in the passage we just read, David described greatness. Ahora en el pasaje que hemos leído, David describe la grandeza. Power. El poder. Glory. La gloria. Victory. La victoria. And majesty to God. Y la majestad de Dios. And he stated that the Lord is the owner of all things. Y dice que el Señor es el dueño de todas las cosas. And then declared God's rulership over everything. Y entonces declara que Dios gobierna sobre todas las cosas. Now that last statement itself is a declaration of the power of God. Ahora, ese último planteamiento en sí mismo es una declaración del poder de Dios. Because if God weren't all powerful, he couldn't be exalted as head over all things. Porque si Dios no fuera todopoderoso, él no podría ser exaltado como el que gobierna en todas las cosas. God can only be exalted as head over those things he has power over. Dios solamente podría ser exaltado como el que gobierna las cosas de las cuales él tiene poder. Or over those things that he has created. O poder sobre todas las cosas que él ha creado. But since God has created all things, pero ya que Dios ha creado todas las cosas, and since he is almighty, y ya que él es todopoderoso,
Then he rules over all and has power over all. Entonces él gobierna sobre todas las cosas y tiene poder sobre todas las cosas. 70 times in scripture God is called Almighty God. 70 veces en las escrituras a Dios se le llama Dios Todopoderoso. Whenever God is called by the Hebrew name El in scripture, it means strong. Cada vez que a Dios se le llama en las escrituras en el término hebreo El, quiere decir fuerte. Time and again in scripture refers to God in terms of his power. Una y otra vez en las escrituras se refieren a Dios como poder. He is called the Lord Almighty. Se le llama el Señor Todopoderoso. The Lord strong and mighty. El Señor fuerte y poderoso. The great and mighty one. El grande y poderoso. And many other names that emphasize his strength and his power. Y muchos otros títulos que enfatizan su poder y su fuerza. Now in the passage we read, David was declaring his design to build a temple for God's worship. Ahora, en este pasaje que hemos leído, David está declarando el poder de Dios cuando él diseñó el templo. And he encouraged the people to contribute towards the building of the temple. Y entonces estaba animando a las personas a que contribuyeran para la construcción del templo. And he encouraged them by his own example of doing so. Y entonces los animaba dando su propio ejemplo a la hora de hacerlo. And when they did so, according to this passage, willfully and cheerfully. Y cuando él lo hizo, de acuerdo con este pasaje, de manera voluntaria y alegremente. David led the people in praising the Lord. Entonces David guió a las personas en alabanza a Dios. The form of that praise is given to us in verse 11. La forma de esa alabanza se nos da a nosotros en el versículo 11. And it consists of ascribing all those excellencies that are listed there to God. Y consiste en describir todas las excelencias que aparecen ahí en cuanto a Dios. And that is the essence of praise. Y esa es la esencia de la alabanza. Praise lies in acknowledging to be God's that which is his. Adorar a Dios, alabar a Dios, es reconocer que todas nuestras vidas son de él. We can give him nothing because he has everything already. Nosotros no podemos darle nada a él porque ya él lo tiene todo. We can add nothing to him. No podemos añadirle nada a él. Because he's far above all such things. Porque él está muy por encima de todas las cosas. He does not lack anything. A él no le falta nada. Sometimes you hear people say, well, we want to give God glory. Bueno, muchas veces nosotros escuchamos a personas decir, yo quiero darle gloria a Dios. He already has it all. Ya la tiene toda. How can you give him any more than he already has in himself? ¿Cómo tú puedes darle más de la que ya él tiene? What you can do is praise him for what he has. Lo que podemos hacer es alabarle por lo que él tiene. You can display what he is. Tú puedes mostrar lo que él es. But like I said, you can't add water to a full glass. Pero como yo le dije, no, usted no puede añadir agua a un vaso ya lleno de agua. God is all sufficient in and of himself. Dios es autosuficiente en todo en sí mismo. So all that we can do is acknowledge him to be what he is. Todo lo que podemos hacer es reconocerle a él al ser todo lo que él es. That's what it is to praise him. Eso es lo que es alabarle. It is not praise biblically just to raise your hands in the air. No es alabar de manera bíblica simplemente levantar nuestras manos al aire. You hear about churches that have praise and worship teams. Ustedes escuchan a iglesias que tienen equipos de alabanza y de adoración. And then they sing songs that are about them, not about God. Y entonces cantan canciones que tienen que ver con ellos mismos, no con Dios. I think we should go through the hymnal and tear out any song that begins with the word I. Yo creo que nosotros debemos ir a los himnarios y arrancar todos los himnos que comiencen con la palabra yo. These songs are not to be about me. Esas canciones no deben ser sobre mí. I was sinking deep in sin. Yo estaba profundo dentro del pecado. Worship songs need to be about God, not about me. Las canciones de adoración tienen que ser en cuanto a Dios, no en cuanto a mí. When Jesus taught his disciples to pray and how to praise God in their prayers, he told them this. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a cómo orar, él enseñó esto. For thine is. Porque tuya es. And that is what David does here. Y eso es lo que está haciendo David aquí. Yours is the greatness. Tuya es la magnificencia. Yours is the power. Tuyo es el poder.
Yours is the glory. Tuya es la gloria. Yours is the victory. Tuya es la victoria. Yours is the majesty. Tuya es la majestad. And that last word could be translated authority. Y esa última palabra puede haber sido traducida como autoridad. Now our focus in this hour is on the power of God. Ahora nosotros nos centraremos en este momento en el poder de Dios. What theologians call his omnipotence. Lo que los teólogos llaman omnipotencia. And again, the scripture is full of such references. Y de una vez más, las escrituras están llenas de esas referencias. The psalmist declared that God does whatever he pleases. El salmista declara que Dios hace todo lo que a él le agrada. That is power. Eso es poder. I say this as a little bit of a joke, but it also proves that God is not married. Yo digo esto y es como un chiste, pero también prueba que Dios no está casado. No married man ever does whatever he pleases. Ningún hombre casado hace lo que a él le agrada. So you didn't get the joke. Ustedes no entendieron el chiste. That means that only one or two of you are married. Quiere decir que solamente uno o dos de ustedes están casados. The single guys are saying, when I get married, I'll do whatever I want. Los solteros dirán, bueno, cuando yo me case, yo voy a hacer lo que yo quiera. Good luck trying that. Bueno, buena suerte al intentarlo. Now the Bible declares God's power in both a positive form and a negative form. Ahora la Biblia declara el poder de Dios ambos en una manera positiva y negativa. A married man says, "I can do whatever I want." Un hombre casado puede decir, "Yo quiero hacerlo, yo voy a hacer lo que yo quiero." And then he looks at his wife and says, "Is that okay with you, honey?" Y entonces mira a su esposa y le dice, "¿Está bien contigo, querida?" The positive declaration in Scripture goes like this. La declaración positiva en las Escrituras es de esta manera. With God, all things are possible. Con Dios, todas las cosas son posibles. And the negative declaration is this: with God, nothing shall be impossible. Y con la manera negativa de decirlo es: con Dios, nada es imposible. Or as the Westminster Confession of Faith says, o como lo dice God can do all his holy will. Como lo dice la confesión de Westminster de fe, que con, what does it say again? God can do all his holy will. Dios puede hacer cumplir toda su santa voluntad. That's the power of God. Ese es el poder de Dios. God can do anything he pleases. Dios puede hacer todo lo que él le agrada. He cannot do anything that does not please him. Él no puede hacer nada que no le agrade. He can do anything that his will can determine to do. Él puede hacer todas las cosas que su voluntad determina que va a hacer. With one proviso. Con solamente una palabra. That as long as it is consistent with his character. Y con la condición de que siempre que sea consistente con su carácter. There are no restraints on God. No hay restricciones a Dios. There are no limits on God. No hay límites a Dios. So there are no restraints or limits on his power. Para que no haya restricciones o límites a su poder. Oftentimes the scripture uses the power of God in creation to argue for his ability to do lesser things. Muchas veces las escrituras emiten el poder de Dios en la creación como una manera de explicar que él no puede hacer cosas menores. For example, the scripture says it this way. Por ejemplo, la escritura lo dice de esta manera. He that made heaven and earth, el que hizo el cielo, los cielos y la tierra, he that brought the children of Israel out of Egypt, el que sacó a los hijos de Israel de Egipto, he that divided the Red Sea, el que dividió el Mar Rojo, and did wonders in Egypt before Pharaoh, hizo maravillas en Egipto ante el faraón. Will he not also? No, también haría. It argues from the greater to the lesser. Y entonces hace que el argumento vaya de lo mayor a lo inferior. If he can do all those things, certainly he can do this little thing for you. Si él puede hacer todas estas cosas, ciertamente puede hacer estas otras cosas para ti. Paul in Ephesians states it even more emphatically. Pablo en Efesios lo declara de una manera más enfática. He says God is able to do. Él dice Dios es capaz de hacer. Exceeding abundantly. Mucho más abundantemente. Above all that we can ask or think. De todo lo que nosotros podamos pedir e incluso pensar. So whatever you can conceive of the power of God. O sea que cualquier cosa que usted pueda concebir en cuanto al poder de Dios. Whatever you can ask of the power of God. Cualquier cosa que usted pueda pedir del poder de Dios. He's able not only to do that. Él no simplemente es capaz de hacer eso. As long as it's consistent with his character. Siempre que sea consistente con su carácter. But he's able to do exceeding abundantly beyond that. Sino que es capaz de hacer mucho más abundantemente y más allá de eso.
Or let me rephrase it. Ahora déjeme decirlo de otra manera. When you have tapped what you believe to be his resources. When you haven't. When you have tapped them, when you've used them up. Cuando usted lo ha usado, los recursos, usted cree que ya ha hecho suficiente. To the maximum of your ability to think or conceive of. Al máximo de su capacidad de concebir. When you believe you've gotten to the place where God couldn't possibly do anything greater. Cuando usted cree que ha llegado a un punto donde ya Dios posiblemente de ninguna manera puede hacer más. He's still able to do exceeding abundantly beyond that. Él, aún así, en ese momento, él puede hacer mucho más abundantemente de lo que usted pueda concebir. Or as we say, you ain't seen nothing yet. Nosotros podemos decir, no has visto nada todavía. I find it most interesting that David blesses and praises God for his power. Even before he mentions his glory. Yo veo interesante que David ya alaba y adora a Dios por su poder antes de que él hubiera visto su gloria. And those two words are often put together in scripture. Y esas dos palabras están puestas muy frecuentemente juntas en las escrituras. Colossians calls it his glorious power. En Colosenses se le dice su poder glorioso. Or the power of his glory. O el poder de su gloria. And that tells us that God is as powerful as he is glorious. Y eso nos dice que Dios es de la misma manera poderoso como tiene gloria. In Revelation 4, the 24 elders sing a song to God. En Apocalipsis 4, los 24 ancianos le cantan esta canción a Dios. They sing, holy, holy, holy. Ellos le dicen, santo, santo, santo. Who do they sing it to? ¿A quién se lo están cantando? The Lord God Almighty. Señor Dios Todopoderoso. So again, the power of God is his ability to carry out his will. Ahora bien, una vez más, el poder de Dios es su habilidad para cumplir con su voluntad. God does whatever he pleases and he does what pleases him. Dios hace todo lo que le agrada a él y él todo lo que le agrada a él lo hace. If it doesn't please him, he doesn't do it. Si no le agrada, entonces no lo hace. If it's not his holy will, he doesn't do it. Si no es su voluntad santa, entonces no lo hace. So now you know the answer to that question. Y ahora usted conoce la respuesta a esa pregunta. How come God didn't do this? ¿Por qué Dios no hizo esto? Because it didn't please him. Porque no le agradaba. And because it wasn't his holy will. Y porque no era su santa voluntad. At least not at that specific time. Al menos no en ese momento específico. If it pleased him to do it, he would have done it. Si le hubiera agradado hacerlo, lo hubiera hecho. And again, something might please me that doesn't necessarily please God. Y una vez más decimos que algo puede ser de agrado para mí, pero no para Dios. So God has the power to do everything he has decreed to come to pass. Y entonces Dios tiene el poder para hacer todo aquello que él ha declarado y decretado que va a ocurrir. That's what we understand the power of God to be. Eso es lo que entendemos que es el poder de Dios. Put on here the book The Existence and Attributes of God, which is a book I highly recommend you get and read. Aquí vemos el libro La Existencia y los Atributos de Dios, y es un libro que yo le estoy recomendando que lean. That's pretty good. As soon as I said it, it showed up on the screen. Es bueno que en cuanto lo dije se mostró ahí en la pantalla. Stephen Charnock wrote that God has absolute power over all things that are possible. Stephen Charnock escribió que Dios tiene un poder absoluto sobre todas las cosas que son posibles. In other words, God can't make something and not make it at the same time. En otras palabras, Dios no puede hacer una cosa y dejar de hacerlo a la misma vez. God can't do things that are contradictory. Dios no puede hacer cosas que son contradictorias. It's impossible that what is true could also be false. Es imposible que aquello que sea verdadero a la misma vez pueda ser falso. It's impossible for something to be and not be at the same time. Es imposible que algo pueda ser y no ser a la misma vez. But this is no diminishing of his power. Pero esto no es estar disminuyendo su poder. But rather a perfecting of it using his wisdom as well. Sino más bien es una perfección de su poder usando su conocimiento, su voluntad. When I was in college, I met men, young people who thought they were quite smart. Cuando yo estaba en la universidad, yo conocí a varios jóvenes que pensaban que eran inteligentes. And they thought this was a smart question. Y ellos pensaban que esto era una pregunta inteligente. Can God make a rock so big that God can't lift it? ¿Puede Dios crear una piedra tan grande que él mismo no pueda levantar? No, but he can make a person so stupid he can ask a question like that. No, pero él puede hacer que una persona sea tan estúpida que haga ese tipo de preguntas. Who thinks of this kind of stuff?
¿Quién piensa en este tipo de cosas? God can do anything that is possible. Dios puede hacer cualquier cosa que sea posible. For example, God can't will himself to go out of existence. Por ejemplo, Dios no puede tener su voluntad de que él mismo deje de existir. But that's a strength, not a weakness. Pero eso es una fortaleza, no es una debilidad. God is immutable and can never change. Dios es inmutable y no puede cambiar nunca. So he cannot do anything that is inconsistent with his character or his will. Entonces no puede hacer nada que sea inconsistente con su carácter o con su voluntad. Many years ago, I was working at a college in the state of Missouri. Años atrás, yo trabajaba en un colegio en el estado de Missouri. And one of the girls at this college was a cheerleader for the football team. Y una de las muchachas de este college era una de las animadoras del equipo de fútbol. Very nice girl, and we used to often sit and talk about things. Una muchacha agradable, y con frecuencia nos sentábamos y conversábamos en cuanto a algunas cosas. And one night in the middle of the conversation, she says, God told me he wants me to be a minister. Y una vez, una noche, en el medio de una conversación, ella me dijo, Dios me dijo que él quería que yo fuera una ministra. Excuse me? Disculpa. No, God told me he wanted me to be a minister. No, Dios me dijo que él quería que yo fuera ministra. Well, you can't. Bueno, tú no puedes. Why not? ¿Por qué no? Because God said in his word, women are not to be ministers. Porque dice Dios en su palabra que las mujeres no deben ser ministras. Now, her response was very telling. Ahora, su respuesta fue muy informativa. Well, I don't know what it says in that book. I just know what he said to me. Bueno, yo no sé lo que dice en ese libro. Yo lo único que sé es lo que él me dijo a mí. So God changed his mind. Entonces Dios cambió de parecer. What was true for 2,000 years is no longer true anymore. Lo que fue verdadero por 2,000 años dejó de ser verdadero ahora. And by the way, whenever anybody says that God said to me, ahora, de acuerdo, cada vez que alguien diga Dios me dijo a mí, get away. Aléjate. They're loco. They're crazy. How would you know it was God's voice? ¿Cómo tú sabes que era la voz de Dios? Well, he sounded like God. Bueno, se parecía a Dios. And what did that sound like? Bueno, ¿cómo sonaba eso? ¿Cómo se parecía? Well, it was a deep bass voice. Bueno, era una voz profunda y gruesa. This is God. Este es Dios. What if he had a high voice? Bueno, ¿y si tenía un tono alto? Hi, this is God. Oh, este es Dios. Would you believe it? ¿Tú le vas a creer? Now my daughter calls me on the phone and she doesn't have to say, hi dad, this is your daughter Michelle. Cuando mi hija me llama por teléfono, ella no tiene que decir, hola papá, esta es tu hija Michelle. I know that voice. I've heard it so many times. Yo conozco esa voz. Yo la he escuchado demasiadas veces. But since you've never heard God's voice, how do you know it's him? Pero ya que tú nunca has escuchado la voz de Dios, ¿cómo tú sabes que es él? And I said to this girl, Cheryl, you just rendered the entire Bible untrue. Yo le dije a esta muchacha, tú simplemente has declarado que la Biblia completa no es verdadera. You have said that God said to you something that was different than what he said in his word. I can't believe this book anymore. Tú dijiste que Dios te había dicho a ti algo que él dice en la Biblia de que no es verdadero, por lo tanto ya yo no puedo creer más en este libro. But she wouldn't back off what she believed. Pero ella no se iba a retractar de lo que creía. But my point is this, God never changes, so what he says in this book never changes. Pero mi punto es que como Dios nunca cambia, lo que él dice en este libro nunca cambia. He's not going to tell you something is true that contradicts what's in this book. Él no te va a decir que algo es verdadero, que sea contradictorio con lo que él dice en su libro. So we were talking about God cannot do contradictory things. Y estamos así hablando de que Dios no puede hacer cosas contradictorias. A holy God cannot be unholy. Un Dios santo no puede dejar de ser santo. God cannot do what he cannot will. Dios no puede hacer aquello que él no tiene en su voluntad. And again, if you were to ask, how can God be all powerful when there are things he cannot do? Bueno, y si una vez más usted pregunta, ¿cómo Dios puede ser todopoderoso si hay cosas que él no puede hacer? He can't lie. Él no puede mentir. He can't sin. Él no puede pecar. He can't deny himself. Él no puede negarse a sí mismo. But to be unable to do evil is perfection. Pero ser incapaz de hacer la maldad, eso es una perfección. If that's a weakness, I wish I had it. Si eso fuera una debilidad, yo desearía tenerla. Now, since God has no weaknesses, he can't sin. Pero ya que Dios no tiene debilidades, él no puede pecar. Since he can't sin, he can't die. Ya que él no puede pecar, él no puede morir. But that's a proof of power rather than a lack of it. Pero eso es una prueba de poder en vez de una falta de él. The
power of God is evident in all his other attributes. El poder de Dios se hace evidente en todos los otros atributos. He has a powerful wisdom to attain his purposes. Él tiene una sabiduría poderosa para poder llevar a cabo su voluntad. He has a powerful mercy to remove our misery. Él tiene una misericordia poderosa para quitar nuestra miseria. He has a powerful justice to punish those who sin against him. Él tiene una justicia poderosa para castigar a todos aquellos que pequen contra él. But here's a very nice thing about God. Pero esto es una cosa bien buena en cuanto a Dios. He also will punish all those who hurt you, his children. Él también va a castigar a todos aquellos que les hieran a ustedes, a sus hijos. In the book of Psalms, it says that God doesn't like it when someone pokes him in the apple of his eye. Dice en el libro de los Salmos que a Dios no le agrada cuando alguien hiere la niña de los ojos de sus hijos. But the imagery there is that you and I are the apple of his eye. Pero lo que quiere decir e ilustra esto es que tú y yo somos la niña de los ojos de Dios. God is saying there to the world, don't you touch my children. Dios le está diciendo al mundo, no toquen a mis hijos. I like to tell stories about Michelle. Yeah, a mí me gusta decir historias verdaderas en cuanto a Michelle. Michelle likes it when I tell stories about her. A Michelle le gusta cuando yo cuento historias sobre ella. When she knows I've been somewhere speaking, she'll call me and say, "What did you tell them about me this time?" Cuando ella sabe que yo estoy en algún lugar hablando, ella me llama y me dice, "Bueno, ¿qué contaste sobre mí en esta vez?" She was my only child and she's my baby. She's 30 years old and she's still my baby. Ella era mi única hija y era mi bebé y tiene 30 años y sigue siendo mi bebé. I remember when she was 5 years old and we took her to preschool. Yo recuerdo cuando tenía 5 años que yo la llevaba a la escuela primaria. And they took all the children into a room to play and they kept the parents in a room to tell us what it was going to be like. Y entonces llevaban a todos los niños, los ponían en un cuarto para que jugaran y entonces le hablaban a todos los padres de cómo iba a ser la cosa. And I heard about 10 minutes into the presentation, I heard a child cry. Y 10 minutos de la presentación a los padres, yo escuché una niña llorar. And there must have been 50 or 60 children in that room. Y debía más o menos haber como 50 o 60 niños en ese cuarto. But I know that cry. Pero yo conocía ese grito. That was Michelle's cry. Ese era el grito de Michelle. So I bolted out of that room into the other room. Y entonces yo salí de ese cuarto, de esa sala, y entré en la otra. And all the children were standing around. Y todos los niños estaban sentados alrededor. And there was a Michelle on the floor crying. Y estaba Michelle llorando en el suelo. And there was a boy standing over her. Y había una voz que sobresalía de ella. And so I pushed all these children aside and I said, "What happened?" Y entonces yo aparté a los niños y le pregunté, "¿Qué ocurrió?" He pushed me. Él me empujó. Really? ¿En verdad? You pushed my kid? ¿Tú empujaste a mi niña? And then he started to cry. Y entonces él comenzó a llorar. Which is what I wanted. ¿Qué es lo que yo quería? Don't ever touch my kid again. You got it? Nunca más toques a mi hija, ¿lo entiendes? Well, if that's how a human father is about his child, how is God as our father over his children? Bueno, si esa es la manera que un padre humano es con su hijo, ¿cómo sería el Padre Celestial con sus hijos? God's power is infinite because he's eternal. El poder de Dios es infinito porque él es eterno. What is eternal has no bounds. Y como él es eterno, no tiene límites. If it's eternal and not limited by time, it must be infinite. Si él es eterno y no está limitado por el tiempo, entonces él es infinito. And is therefore unrestrained by any finite object or being. Y por lo tanto, no tiene ninguna restricción de ningún objeto finito o ningún ser finito. When I lived in Pittsburgh, I went to a church. My pastor was on vacation, so I thought, I'll try out another church. Cuando yo estaba en Pittsburgh, yo iba a la iglesia y el pastor estaba de vacaciones y yo dije, bueno, entonces yo voy a ir a otra iglesia, voy a tratar otra iglesia. So I went to a place called itself the Friendship Baptist Church. Y entonces yo fui a un lugar que se llamaba la Iglesia Bautista de la Amistad. And the pastor there was talking about how you could lose your salvation. Y el pastor allí estaba hablando acerca de cómo tú puedes perder tu salvación. And he said, "Now I know the Bible says that no one can snatch them from my hand." Y él dice, bueno, yo sé que la Biblia dice que nadie los puede arrebatar de mi mano. And then he says, "But I can jump." Pero yo puedo saltar. And I was trying to get a picture of this. Y yo estaba tratando de imaginarme esa situación.
Here God has me in his hand. Aquí Dios me tiene en su mano. And he thinks I can pry God's fingers loose. Y él piensa que yo puedo abrirle los dedos a Dios. And get away. Y escaparme. How could you jump unless you could make God loosen his grip? ¿Cómo tú puedes saltar a no ser que tú hagas que Dios abra su mano? But if God's power is unlimited and yours is finite, how could that ever happen? Pero si el poder de Dios es ilimitado y el tuyo es finito, ¿cómo tú puedes hacer que eso ocurra? That might have been the Friendship Baptist Church, but it was no friend to the gospel. Puede haber sido la Iglesia Bautista de la Amistad, pero no era muy amistosa con el Evangelio. God can't do anything that's wrong. Dios no puede hacer nada que sea erróneo. He can't violate his word. Él no puede violar su voluntad. He can't punish the innocent. Él no puede castigar al inocente. He can't cherish or love the impenitent. Él no puede darle ese amor al impenitente. That would do injury to his justice. Eso le haría injusticia a su justicia. Now there are several inferences we can draw from this doctrine. Ahora hay otras inferencias que nosotros podemos sacar de esta doctrina. And I'll be repeating myself, but I want you to see how all these things fit together closely. Yo voy a estar repitiéndome a mí mismo, pero yo quiero que ustedes vean cómo estas cosas encajan de manera bien íntima. If God is almighty, he lacks nothing. Si Dios es todopoderoso, a él no le falta nada. Everything that we want or everything that we lack speaks to an insufficiency in us. Todas las cosas que nosotros nos faltan o todas las cosas que nosotros no podemos hacer habla de nuestra insuficiencia. Because it means we have to depend on someone outside ourselves to fix things. Porque quiere decir que nosotros tenemos entonces que depender de alguien fuera de nosotros para que arregle las cosas. But if God does exactly what he pleases, pero si Dios hace exactamente lo que a él le agrada, and does only those things that please him, y hace únicamente aquellas cosas que le agradan, he cannot in any way be miserable. Él no puede en ninguna manera posible ser miserable. Which is why Peter says he's the ever happy God. Y es por eso es que Pedro dice que él es el Dios bendito por siempre, por los siglos. All the misery that we have in this life happens when things happen that are contrary to what we want. Toda la miseria que nosotros tenemos en esta vida nos hace infelices porque hay cosas que ocurren que no se corresponden con lo que nosotros deseamos. But since nothing can hinder God's will, how could he be miserable? Pero ya que nada puede obstaculizar la voluntad de Dios, ¿cómo puede él ser miserable? Since he's omnipotent, nothing can hurt him. Y ya que él es omnipotente, nada puede herirlo. Secondly, this calls us to a deeper sense of worship for God. En segundo lugar, esto nos está llamando a un sentir mucho más profundo de nuestra adoración a Dios. Since God's power is infinite, ya que el poder de Dios es infinito, we are under an infinite obligation to worship him. Nosotros estamos bajo una necesidad infinita de adorarle. Every religion known to man, whether it's Christianity or a false religion, is based on two things. Cualquier religión que el hombre conoce, ya sea el cristianismo o alguna otra religión falsa, está basada en dos cosas. The goodness and the power of the object of our worship. La bondad y el poder del objeto de nuestra adoración. God himself used that argument in 2 Kings 17. Dios mismo usó ese argumento en Segunda de Reyes 17. He says, the Lord brought you up from Egypt with great power. Dice, el Señor te sacó de Egipto con gran poder. Him you shall fear. A él debes temer. And him you shall worship. Y a él debes adorar. Third, it calls us to fervent prayer. Y esto nos llama a una adoración ferviente. Why would you not go to the one who is able to give you your heart's desires? ¿Por qué nosotros no vamos a ir a ese que nos puede dar lo que deseamos en el corazón? We can talk to each other. Podemos hablar unos con otros. We can talk to counselors. Podemos hablar con consejeros. We can talk to our pastors. Podemos hablar con los pastores. But should we not most talk to the one? Pero no deberíamos más hablar con ese who can actually change things? Que puede realmente cambiar las cosas. It was the power of God that enticed Abraham to believe the promises of God. Bueno, fue el poder de Dios que hizo que Abraham creyera en las promesas de Dios. Since he was fully convinced that what God had promised, he was able to perform. Ya que él estaba completamente convencido que lo que Dios le había prometido, él era capaz de cumplirlo. Think of that story. Piensen en esta historia.
And again, when you read the stories in the Bible, remember these are real people. Y recuerden una vez más que cuando ustedes lean estas historias en la Biblia, piensen que eran personas reales. They are great saints and they are great sinners. Eran grandes santos y grandes pecadores. So one day God calls Abraham. Así que, and says, "Take your son." Un día Dios llama a Abraham y le dice, "Toma a tu hijo." Now Abraham had two sons. Ahora Abraham tenía dos hijos. He had the son who was born of his hand servant. Él tenía a su hijo que había nacido de su sierva. And he had his legitimate son Ishmael. Y tenía a su. Isn't that right? No. Did I get it wrong? Yeah. What are the two sons' names? Isaac. Isaac. And Ishmael. And Ishmael. Ishmael was the son of the handmaiden. Yeah. Okay. He wasn't very happy about Ishmael. Él no estaba muy contento con Ishmael. But he loved Isaac. Pero amaba a Isaac. So God said, "I want you to take your son up into the mountain." Y entonces Dios le dijo que tomara a su hijo, lo llevara a la montaña. Sacrifice him on the altar. Y lo sacrificara en el altar. Ishmael, we're going on a trip. Isaac. No, I'm saying it right. Okay. Ismael, nos vamos de un viaje. And then God said, "No." Y entonces, your only son, the one you love. Y entonces Dios le dijo, "No. A tu único hijo, al que tú amas." Abraham would have taken Ishmael gladly. Abraham se hubiera llevado a Ismael con gusto. But God said, "No, I want you to take the son you love." Pero Dios le dijo, "No, yo quiero que tú lleves al que tú amas." Oh. That. Ese. Okay, Isaac, we need to go on a trip, son. Okay, Isaac, nosotros necesitamos ir de viaje, so hijo. So they go up into the mountains. Así que ellos van a, suben la montaña. And Abraham says, "All right, Isaac, build an altar." Y entonces Abraham hizo un altar. We're going to offer God a sacrifice. Vamos a ofrecerle a Dios un sacrificio. Where's the lamb? ¿Dónde está el cordero? God will provide the lamb. Dios va a proveer el cordero. But there was no lamb to be seen. Pero no había ningún cordero a la vista. Okay, Isaac, you get up on the altar. Okay, Isaac, tú te subes al altar. I can't imagine. Yo no puedo imaginarme. What it must have been like for Abraham. ¿Cómo hubiera sido para Abraham? Now, Isaac is no small boy at this point. He's in his early 30s. Ahora, Isaac no era un muchacho pequeño en ese tiempo. Ya estaba en sus 30 por ahí. He could have fought his father off. Él pudo haber luchado contra su padre. But he lays on the altar. Pero él se sube al altar. And Abraham raises his knife. Y entonces Abraham alza su cuchillo. I don't see a lamb, God. What are you doing? Yo no veo ningún cordero, Dios. ¿Qué estás haciendo? Think about what Isaac's thinking. Piensen en cuanto a lo que Isaac estaba pensando. Dad, this isn't funny anymore. Papá, ya esto no es gracioso. Abraham, wait. Abraham esperó. All of a sudden, they heard a rustle in the bushes. Y de momento escucharon un sonido ahí en los arbustos. And there was the lamb. Y ahí estaba el cordero. How could Abraham do that? ¿Cómo pudo Abraham hacer eso? I mean, in those days, you did hear God audibly. Bueno, en esos días uno no escuchaba a Dios audiblemente. God, you told me not to kill anybody, but now you're telling me to kill my son. Dios, tú me dijiste a mí que no matara a nadie, pero que matara a mi hijo. Because like it says, he was fully convinced that what God promised he was able to perform. Pero como dice, él estaba completamente convencido de que lo que Dios promete, él cumple. God had said, "You're going to be the father of many nations. If I kill my son, how is that possible?" Dios me había dicho que él iba a ser el padre de muchas naciones, y si yo mato a mi hijo, ¿cómo eso iba a ser posible? But God is able to perform what he has promised. Pero Dios es capaz de cumplir lo que él promete. And that's why Abraham is called the father of the faithful. Y por eso es que Abraham se le llama el padre de los fieles. This should comfort us. Eso debe ser consuelo para nosotros. Because it means that all God's promises not only can be performed, but will be performed. Pero eso quiere decir que no solamente todas las promesas de Dios pueden ser cumplidas, sino que sí serán cumplidas. The goodness of God is sufficient to make promises. La bondad de Dios es suficiente para hacer las promesas. But his power is necessary to perform them. Pero su poder es necesario para llevarlas a cabo. And he not only is powerful, he is all. Y él no solamente es poderoso, sino que es todopoderoso.
And this should comfort us because Scripture often joins the power of God with the mercy of God. Y eso debe consolarnos porque las Escrituras con frecuencia une el poder de Dios con la misericordia de Dios. His mercy flows out of His strength. Su misericordia fluye de su fortaleza. Scripture calls Him the Lord God, strong and merciful. Las Escrituras lo llaman el Señor Dios fuerte y misericordioso. Because He is a strong God. Ya que Él es un Dios fuerte. Able to do all things. Capaz de hacer todas las cosas. Therefore, He is almighty. Por lo tanto, Él es todopoderoso. And therefore, He is merciful. Y por lo tanto, Él es misericordioso. So though our sins are great, así que aunque nuestros pecados sean grandes, He has the power to pardon great sins. Él tiene un poder mayor de perdonar nuestros pecados. And may this give us a greater appreciation for the Lord God omnipotent. Y que esto nos pueda dar a nosotros un mayor aprecio de ese Dios omnipotente. All right, let's stop there and take another 10-minute break. Bien, vamos a parar aquí, vamos a tomar otros 10 minutos de receso.